¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la cosa? Subwatina le traigo otro capítulo de la serie tutorial Mini. Sí, recuerda que para tener capítulos diarios seguidos son iniciales. En el capítulo anterior mejoramos y nuestra colonia está muy avanzada. Miren el mapa. Se ve genial, ¿no? Miren cómo se ve la mapita. Nuevas casas, aquí están las del segundo piso. Y las torres han sido mejoradas. Aquí se aprecian, veis que se ven mucho más grandes. Manos ahora. Está nuestro querido Fido y hoy vamos a explorar, a buscar unos materiales que nuestra querida Diana no ha encontrado. Encontró lápiz azul, pero todavía faltan más. Necesito más oro y más resto y más, un poquito más de otras cosas, como diamante. Vamos a ver cómo está la felicidad. Realmente ya la felicidad no es ningún problema, miren. Estamos en nivel 10. Tenemos 5 desempleados. Esto lo estoy guardando para poner otro guardia. Ya he mejorado algunas cositas. Ahora se las muestro. Y el pescador se quedó sin caña. Así que no tengo recursos para suplirle. Hay una abeja ahí afuera. He mejorado alguna de nuestra otra trabajadora. De otra, sí, constructora. Miren, Emily. Está en nivel 2. Ya aumentamos los HUD y ya no tenemos problemas de felicidad. Así que creo que ese problema ya está zanjado. Recuerden, este es el nivel 3. Y ya nos está pidiendo Wafense. Vamos a ver si tengo madera por aquí. No tengo madera. Vamos a ir al almacén. Ya fue mejorado. Está el super almacén que ya se está quedando sin espacio. ¿Por qué? Porque los dos trabajadores están trabajando al máximo y están guardando las cosas como es debido. Sí, miren los sus cofrecitos. Ahí hay un botón. Aquí hay otros botones. Aquí hay escaleras y antorchas. Y lo están llenando de cualquier cosa. Hasta mesa de craftear y manzanas. Vamos a hacer una offense. Esto es jungla. Fuck. Otra mesa de crafteo, la tenemos aquí a la mano. A ver. Offense. ¿Cuántas pide? Vamos a hacer un buen stack. Sí, algunas cuantas para suplir eso. Vamos aquí un par, un par. Vamos aquí, aquí. Esto. Lo guardamos acá. A ver, lo que hemos mejorado hasta ahora. El almacén, nivel 3. El HUD de Mabel, nuestra trabajadora experta, nivel 3. Y hemos mejorado la zona de minería. Nivel 3. Sí, son máximo 5 niveles. Vamos a verla de este lado. A saltar. ¡Miren eso! Pidió algunos recursos que tocó usar. La tiene campamento para suplirlos. Lana verde. ¿Por qué? Porque todavía no he ido a buscar cactus, no he terminado el puente porque no me quiero ir solo sin llevarme a Fido, así que con el puente puedo pasar de un lado al otro con Fido a super velocidad. Ahí está el guardia Caroline, revisando los HUD. Está pidiendo la ofensa, además si tiene hambre, compañera. Si tiene hambre, toma tu gol, yo de eso. Come con él, tranquila. Ahí va a guardar lo demás. Ahora sí vemos esto. Nivel 17. Bajamos. Miren. Aparecen nuevos niveles, nivel 10, pero recuerden que normalmente aparece eso en rojo porque no está trabajando en ninguno de esos niveles, está haciendo los niveles. Cuando ya terminé de hacer los niveles, simplemente trabajan en el último nivel. Miren, así se ve el HUD. No me sé crafteo y hornito, así que debemos trabajar aquí y hacer nuestras cositas. Este repartidor sacando todos los recursos y eso es madera. Nuestro leñador que murió, recuerden, en el capítulo pasado murió un leñador por cruz. Ya está subiendo de nivel. Vamos a ver en qué nivel está. Compañero, venga. Vamos a salir en cámara. Venga, John. Jackson. Jackson, no me corra. Ahí va Jackson. Está correcto. Nivel 5. Me ya plantó sus plánticas. Los demás también. Ahí están las torres de guardia, ya están las torres de guardia nivel 3. Tengo que subir el HUD de Mabel para poder aspirar a nivel 4. Pero por ahora la felicidad está controlada, así que puedo ir creando casas y mejorando el HUD. Ahí lleva la manzanita. Es nuestra trabajadora, otra campesina, Cristian. Sí, es Cristian. Cristian K. Argentén. Ha sido mejorada a nivel 2. Sí, es Cristian. Yo pensé que era Cristina. Bueno, miren, ahí va. Ya tiene el nivel 2, así que tiene dos zonas de campesinos. Bien, de esta, una de este lado y la otra de este lado. Recuerden que cuando está en la tierra, cuando está la tierra así, es porque nuestra trabajadora está trabajando y hasta que no termine de limpiar todo, simplemente no va a plantar. Como veis, aquí falta terminar esto. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora.
Y esperemos seguir evolucionando. Sería próximamente. Voy a ver si pongo a hacer el HUD, digo, el ayuntamiento, para mejorarlo. Sí, para ver qué pide en nivel 3. Pero eso será más adelante. Así vamos a la exploración. Tenemos nuestros materiales, nuestros picos. Tenemos demasiado carbón encima. Vamos a guardar algo de carbón. A ver, vamos a guardarlo aquí. Vamos a guardarlo. ¿Por qué no? Acá en el HUD de Diana. Igual tenemos que ya llegar. Se está haciendo de noche. No, vamos a ir de noche y venir en el día. Guardamos parte de carbón acá. Sí, creo que estamos listos. Ahora sí nos vamos. Saco mi espada de hierro y Diana, ¿qué viene a hacer? A ver, ¿qué hay aquí? Manzana, apple, pero no entregues la comida, no le entregues. Dios, es el desorden de Diana. ¿No ha conseguido más nada? No. Listo, ahora sí nos vamos. A buscar diamantes. Bajamos, bajamos. Dianita, está bajando. Preparando nuestra Swords. Una otra espada. Qué mina profunda, ¿no? ¿En qué nivel está trabajando? Miren, sigue creando los niveles. Te dio miedo. ¿Qué te pasó, Diana? Bueno, nosotros estamos trabajando, creo que en esta cueva, en esta zona. Diana, ¿para dónde vas? Vas a pedir algo, ¿verdad? Sí, seguro. Antorcha o algo. Y vamos a ver el reloj brillo de este lado. A ver. Vamos a organizar esto. A ver si podemos de este lado. Clock. No. Ahí está. Ya está anocheciendo. Vamos con cuidado. No dejamos el reloj aquí adentro. Veamos la espada y listo. Nos vamos a la aventura. No es aquí. Cuidadito, a ver si llega de este lado. Hay carbón, podemos seguir por aquí, ¿no? ¿Dónde es que está grabada? No me gusta la grava. Las antorchas, debo tener la antorcha. Aquí están las antorchas. Ruido extraño, se cuida por ahí. Con cuidadito, Dios muchito. Esto lo ha acabado todo Diana. Y aquí no terminó. Vamos a irnos por entrar el carbón. Con cuidado, eso ahí se puede spamear algo. A ver. Tampoco terminó. Cuando no terminan es porque algo les pasó o tienen demasiada hambre. Así que cuando terminen de comer, cambian de zona. A ver, estamos en capa 35. No encuentro la zona. Oh, estoy perdido. Bueno, vamos a comenzar aquí a acabar. Acabar. A bajar los niveles inferiores para ver si encontramos diamante y oro. Bueno, una antorcha por aquí. Tener cuidadito. Acabar una pequeña exploración para ver si encontramos diamantes. Estamos urgidos de ellos. Tengo una pala aquí medio rota, vamos a quitar esta piedra de aquí. Lo ideal sería encontrar un espaguanel de araña, pero. Para suplir el hilo del campesino. Pongo un antorcho por aquí y bajamos. Acabando, estamos estando. Vamos a ver si encontramos algún diamante o algo. Mucha tierra. A ver. Sí, estamos por aquí. Qué zona tan extraña, tierra. Vamos a rodar un poquito para acá. Prefiero acabar en piedra que en tierra. Pongo un tacho por aquí. Vamos a acabar por aquí abajo. Acabando. Dioglite, ¿no? ¿Este es dioglite? Sí, pero no necesitamos eso. Capa 28, bien. Como una manzana. Listo. No me acuerdo dónde dejé la.
Escucharon eso, ¿verdad? Y ven ese cartelito que aparece Amigiten. ¿What? Amigiten. Ah, no, no, muro de guardia. Bien, muro 1 de los guardias. ¿Cómo estamos a nivel de felicidad? Bueno, 10, 9, porque ha muerto uno. Ahora va a venir un guardiano mejor, no importa. Está en nivel 9, ha muerto un guardia. Y fue por un creeper. Sí, fue por un creeper. Oh, Orito, bien. Un guardia muere y encontramos oro. Genial. Ni tanto. Espero que no haya muerto uno de los importantes. Vamos a ver. Tenemos que tener las coordenadas estas pendientes para ver dónde murió. Esperemos que alguno de los otros trabajadores pase por la zona y recogerlo. Aquí tengo el pico de hierro, es para esto, venga. Orito, venga con papito. Sigo quemando este lado, estamos en capa 25, no, está muy arriba. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Se dan aquí abajo? ¿Así? Vamos a ver. Otra explosión, ¿escucharon? ¡Oh! Miren. Sí. Sí. Sí, este es de la mina. De la otra vez. Ha explotado otro guardia. Sí, esta es la mina antigua. Sí, bien. Oh, nos conectamos. O sea que no estamos tan lejos. Vaya, buena suerte, ¿no? Bajamos. Tenemos que tener con cuidado. Marcar un poquito por aquí. Nada. Y por aquí tampoco. Seguimos para adelante. Bien, la vía azul. Bien. La vía azul, un buen signo. Buena experiencia también. Que investigar por aquí, que puede haber más cositas. Se rompió el pico. A ver, me debía haber cambiado el pico. Vamos a ver algo. Pero a ver. Iron Stone. Sí. Ah, no me diste el pico. Only. Sí, Only Resuple. Qué raro. Y Stone. What? No me dieron el pico. Voy a correr de aquí. No me dio el pico. Tenía que darme el pico, pero bueno. Otra vez este material que no se usaba casi nada. Decoración, nada más. Vamos a ver. Es la hora de la hora loca. A ver, guardamos esto. Es medianoche. Todavía no me he sido, así que todavía no puedo subir porque va a ser un desastre potencial. Seguimos cavando. Encontramos algo de lápiz. Vamos a ver. Ah, esto no acaba por aquí. Nada. Espera, déjame ver algo en el bolso. A ver. Me suple, sí. Tienes que darme. Only, no. Only, solo remove. No, acá remove, no. Only, don't. Sí, Stone. Cualquiera de Stone. Bien. Only Collect. No me lo reemplazó. Bueno. Seguimos. Todavía no de día. Todavía no podemos ir a devolvernos porque va a ser un desastre. Como el capítulo anterior, que murieron un montón de guardias. Como el capítulo antes pasado. Restón, bien. Cogemos el pico de hierro. Cogemos el pico de hierro. No vamos a nada. Bien. A ver, bien. Estoy tacaño porque no tengo mucho hierro. Lo he gastado en armaduras. Voy a tener po un poco de pico de hierro. Digo, de piedra. Bien, restoncito. Para hacer circuiticos. Hierro, bien. Hablando del rey de Roma y el hierro que se asoma. Tengo una torta por aquí. Robar. Vamos a ver si hay diamantes. Por lo general puede haber diamantes por aquí cerca. A ver. No me he encontrado ningún diamante. Listo. Hierrito. Puede ser uno que otro pico.
arreglar esto aquí. Vamos a poner otra antorcha. Vamos a acabar por aquí alrededor. De este lado, vamos a ver. Buscamos unos cuantos bloques. Y nada, mala suerte. Seguimos para adelante. Estamos en capa 11. Ponemos antorcha. Cuidadito que no vaya a venir algún espectro malvado. Oh, bien, hierro, hierro, bien. Picamos el hierrito elegante. A ver si se hace día, ya se está haciendo de día. Si tu diamante para hacer una. Para usar los pergaminos de return o weston, hacer una weston. Para regresar rápidamente a mi casa. Gastando algo de experiencia. Pero como tengo bastante para procesar material y eso, no sería ningún problema. Oh, sea. Digo Pedro. Vamos para acá adelante. A ver, antorcha. Carbón, bien, carbón. Aunque como no tengo mod para transformar los carbones en diamantes, eso se cree. Graba. Gravita, me cayó en la cabecita. Venga, dame el carbón. Puede haber diamante por aquí, hay carbón. Tenemos esta grava molesta. Ten cuidado con esto. Hay buena veta de carbón por aquí. ¡Uy, diamante! Como dije, donde hay carbón muy abajo puede haber diamantes. Venga, diamantico, diamantico de la vida. Ahí está, diamantico de la vida. Voy a tirar por ahí. Ah, esta grava fastidiosa. ¿Vale, ya ese día? Sí, 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 sí. Vamos a coger estos diamantes. ¿Cuántos serán? A ver, a ver. Con cuidadito, más carbón, ¿vieron? Más carboncito. Picamos aquí con cuidadito. Ponemos un antorcha por aquí. Uno. ¡Ah, vieron! ¡Diamantes! ¡Qué elegantes! Tres diamantes. Vamos a seguir revisando. Puede haber otro. Pueden. ¿Por qué no me cambia el pico? Vaya. Tres diamantes, bien. Sí, el bolso sí automáticamente coge el drop, pero no me cambia el pico. Un pequeño buco o algo. No están los demás diamantes. Diamante, vamos a acabar por aquí. Soy muy poco diamante, así que estos diamantes pueden estar debajo de la capa de Pedro. Sí, probablemente. Tengo que ir por el Pedro. Bueno, algo es algo, otro diamante. Tampoco es tan malo. Acabamos por aquí, acabamos por aquí. Mucha vedra, mucha vedra. Estamos muy abajo. Pero ya va a ser mediodía. Vamos a quitar. Por aquí. Vamos a coger este carbón y nos vamos. Tengo que tener cuidado con esa grava. Venga, carbón, venga. Oh, restón, bien. Y un montón de grava. Bien, vamos a coger este restón. Venga, vamos a cogerlo rápido. Grava y diamantes. Bien. Uy. Vamos a poner un antorcha por aquí. Sí, porque no se pone nada raro. Bueno, vamos a regresarnos. Dejamos esta cueva por aquí y por ahí continuamos. Super velocidad. La escalera, ¿dónde están?
Oh, bien, 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 estoy. Ah, ya, bien. Ya comenzaron los mensajes, eso es positivo. ¿Ya? ¿Dónde? ¡Uy, jue! ¡Madre! ¡Oh, Diana me ha pegado un susto mortal! Dianita, no me has. Ah, no, ese es el bloque de carbón. Oh, pensé que era alguna cosa rara. Sí, necesito una hacha, bien. A ver. ¿Cómo está la situación? Créeme, sí, vamos a ver cómo quedó la felicidad y el nuevo trabajador que llegó. Yo iba a hacer otra cosa, pero se me acaba de olvidar. 9.8 es porque murió un guardia. El desempleado 6 perdió el drop. ¿Qué guardia fue el que murió? Vamos a ver. ¿Tiene trabajo? A ver si fue el de este lado. Coordenadas donde murió fue 257. Esto es al revés. 7144. 7144. Fue un creeper que lo mató. A ver, pescador no está pescando, está ese guardia ahí. Sí, necesito algo. Este murió este. Las coordenadas son 256-71. Vamos a ver, 256, me dan 256. 71 para acá, ¿no? A ver, 256 no movió más acá adelante. Amber porque tiene el cofre lleno, bien, está lleno. 256, 71, técnicamente es por aquí, murió por aquí, pero no veo la explosión. Necesito un pico, vamos a ver un pico de esto que tengo aquí, venga. Tentáculo. Ya tengo un pico. Pero si tú tienes. Ya vamos a necesitar un pico de hierro o. De. ¿What? Necesito un pico mínimo de hierro o máximo de diamante. Ah, caray. Bueno. Ya subió bastante de nivel. Vamos a ver el HUD. Sí, está en capa 12, digo nivel 12. Y ya no le sirve el pico de hierro. El pico de piedra. Vamos a darle un pico de hierro. ¿Sí? Vaya. Sí. Necesitamos hacer picos de hierro. ¿La explosión dónde fue? Yo sé que explotó un creeper. ¿Aquí fue? ¿Dónde fue el creeper? Tengo que revisar dónde fue la explosión. Pero no veo la explosión. Digo, logro. A ver, Bantren. Digo, acabo de ver a Bantren. No. A ver, espera un momento. Ese logro es de la minera. Diana encontró diamante. Bien elegante. Dianita encontró diamante. Espérate, Achiume. Sí, Diana encontró diamante. Por eso no podía picar. Bien. Claro, el diamante no se pica con pico normal. Pero ¿dónde está Diana? Vamos a ver dónde está Diana, vamos a revisar. Sí, Dianita, encontraste el diamante. Ahí viene, está picando. Está subiendo. ¿Y qué va a pedir? Entrarlo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ocho diamantes! Espectacular. Y encontré tres. ¡Uy! Hizo el día teniendo esos diamantes de honesta. Capítulo creo que se va a llamar Diana encuentra diamantes. O la trabajadora de diamantes. Mejor que yo buscando diamantes de honesta. Venga, compañera. Dame esos diamantes. No, dame esos diamantes. ¡Ocho diamantes! Bien, ocho diamantes. ¡Elegantes! Y Ya encontramos donde murió el guardia. Aquí murió.
Así que lo más probable es que alguno de estos señores tenga el drop. Sí, el drop debe estar por aquí regado. Miren, esto no estaba así. Recuerden que cuando yo me subí al HUD, subí por una pequeña escalera. Misteriosamente no destruyó ninguna construcción. Sí, esto estaba tapado. Estoy 100% seguro porque ese hueco no estaba aquí y nosotros no podíamos caminar por aquí normalmente. Ya me encontró 8 diamantes. Increíble. Ahora tengo que super épico de hierro porque al nivel que tiene no me está pidiendo, no está pidiendo picos de piedra, sino de diamantes, que le antes. Vamos a contratar un, deja que sea de noche, vamos a dormir tranquilamente porque fue amazing. Tú, oh, Roger Cagors. Venga, Cagors. Cagorcio. Activa diamante, ven, toma. Bueno, vamos a contratar alguno de estos. Vamos a dormir. Ahí está Fidito. Hoy está feliz Fidito. Bien, estás ahí en tu camita. Sí, mira, tuve que hacer cenar parte de estos bloques porque necesitaba el material. Vamos a dormir. Nuestro repartidor parece encontrar el drop de nuestro guardia. Vamos a contratar un guardia. A ver, si sí, le damos una espada y algo. ¡Dianita, compañera! ¡Si encontraste diamante! ¡8 diamantes! Y no sé por qué el bolso no me está dando el suple. Bueno, técnicamente, esta es la versión 1.12, no, 1.11.2 de este bolso, así que ese bug puede estar ahí. Tendré que reportarlo algo. Vamos a contratar el guardia. Vamos a ver la felicidad. Debido a que murió uno de nuestros guardias, baja un punto. Pero debe estar. Todavía no ha subido. No me asuste, guardia. Sí, porque está muerto. Sí, porque está muerto. A ver, vamos a contratar al guardia. A poner a hacer el ayuntamiento nivel 3. Para ver qué pide, qué materia pide. Sí, necesito una caña. Este señor me va a pedir caña el resto de su vida. No tengo materiales para darte. A ver, a ver, a ver. Bien, 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 bien. Va a pedir. Contratar. Necesitamos fuerza, miren este Julian W. Colbert, Endurance, está bien. A ver, T2, podemos contar, no, Laila que se muera, no. 3-3. Y vamos a contratar a Julian. 6 de fuerza y 3 de. ¡Oh, sí! Este es perfecto, miren. Es que por alguna razón el menú se ve mal. Dice 6 de fuerza. Carisma 4, destreza 3 y endurance o resistencia 6, inteligencia 6. Van a contratar a este. Venga, compañero. Recarga. Sí, necesito una espadita. Bien, yo te doy una espadita y te voy a poner una buena armadura. Toma esta media espada. Sí, vaya, vaya, vaya. ¿Y qué más estás pidiendo? Vaya a batallar. Uy, ya se fue. Después ya le consigo, le hago una armadura con el hierro que saqué. Vamos a ver cuánto hierro sacamos. Hagamos 14, tenemos 3 diamantes conseguidos, 45 restón y 8 de oro. Por alguna razón no me coge el pico, ya, ya lo vi. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer el ayuntamiento y vamos a ver si la felicidad mejoró. No, la felicidad se recalcula cuando dormamos, por seguro porque faltaba el guardia, Vega porque estaba. No había calculado bien. Amber, Joshua Amber, Candelaria, Amber, Joshua Amber. Sí, se necesita caña. Sí, bien, él está pidiendo caña hace años. A ver, ¿tú eres el que está pidiendo algo? A ver, ya estoy lleno. Los repartidores no dan abasto. Bueno, técnicamente porque están sacando demasiado recurso. Vamos a ver. Sí, ahora podemos hacer ayuntamiento, no se preocupen, no se preocupen. Misteriosamente no me están pidiendo trigo. Vamos a sacar la manzana. Joshua, debe mejorar el otro minero. Wow, diamante, increíble. 8 diamantes. ¿Y tú? No, este está bien. Entonces debe ser el minero. El otro minero, vamos a ver. Lo que le dio Joshua. Ah, vamos a poner de paso al HUD de. Del ayuntamiento, vamos a mejorar el ayuntamiento. Vamos a ver, esperemos que no explote el universo. Listo, vamos a mejorar el ayuntamiento. Felicidad. No, sí, 9.8. Un grade build, sí. Listo, ya comenzó la construcción.
Vamos a ver qué montón se piden. Si me pide cama y eso es, simplemente me voy a mudar al ayuntamiento. Y me lleva a Finito para que venga conmigo. Me proteja de los zombies y creeper. Obviamente un creeper mató al guardia. ¡Oh, Dios mío! Tengo una estrategia amante, interesante. Tú debes ser el que pides algo, pero ya lo he revisado todo. ¿Eso qué es? Un caballo. ¿Y tú? No, tú no eres. Tú estás más pereno. Vamos a ver por dónde vas. Nivel 32. Ahí vienes. Entonces, vamos a hacer el recado y a darle comida. Venga. ¡Epa! No te vayas. Ah, pero tú tienes comida. Bien. Toma ahí. Joshua, Joshua. ¿Quién será Joshua? Los leñadores. Ah, pero ya se debió haber cubierto eso. Bien. Vamos a ver qué pide el ayuntamiento. Un capítulo elegante. Una construcción. Murió un guardia. Un civil que tenía pocos estados y vino otro mejor. Insisto, sí. What? Me clavaron una fence en el medio. A ver. Vamos a ver. Pide. Ahí está. Mesa de. Pide mesa de carteo. Furnace. Wood. Superficie. Puso wood. Bah, bien. Buen presupuesto de play, misteriosamente por accidente hice presupuesto de play. Vamos a sacar unas cuantas aquí. Venga, toma el presupuesto de play, toma el colector, levantar, o wood, o wood, ah, pero o wood, se me está pidiendo. Aquí está, no tengo la cama. Vamos a hacer los cofres. Sí, excelente, excelente. Prácticamente voy a tener los cofres. Vamos a darle los cofres y terminamos el capítulo. Mi comida, ahí está mi comida. Excelente. Amazing, capitulazo. Capitulazo. Pero el cofre. Bien, nada más que tengo una mesa de crafteo portable. Gracias al bolso. Pide 3, 4. 8, a ver, 1, 2 cofres. Y aquí terminamos. Bien. Voy a ver un momentico y enchéame. Minecraft, a ver. Siguiente, gordo diamante. Bien. Que pique 25 diamantes. Que pique requiere. Ah, bueno. Requiere para hacer una armadura. Bien. Después requiere para ser el amigo de una señorita, mejor amigo, y requiere brilla como un diamante. ¿Encontró la pieza azul? Sí, no, picó 1000 minerales, pero ya encontró diamante, encontró 8. Más los cofres y terminamos. Así que el siguiente capítulo sería mejorar el otro zona minero, otra casa más, y ver si termino el puente este para poder buscar cactus y matar arañas. Y otra exploración, tal vez, de pronto. Toma tu cofre y toma tu leña. Listo. Ahora sí. Vamos a este lado. ¿Ya está haciendo noche? Sí, ya. No, todavía no. Interesante. Épica. Y el susto que me pegó Diana. Bueno, amigo, ya sabes si quieres capítulos de esta serie son 15 likes para tener capítulos de ellos o seguido. Amigo, ya sabes, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos, recuerda activar las notificaciones para estar pendiente de todos mis nuevos videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.